Además de las transformaciones, algo muy novedoso en su momento fueron las fusiones en Dragon Ball, en donde dos individuos se unían para formar un solo ser, dando nacimiento a un super guerrero. Uno de ellos fue la fusión de Goten y Trunks, más conocida como Gotex, la cual había sido sumamente importante en lo que fue la saga de Majin Buu, tanto así que fue uno de los guerreros más poderosos de todo Dragon Ball Z. Sin embargo, lamentablemente, en el pasado es donde quedaría su momento de gloria, ya que muchas cosas cambiaron. Acompáñame a ver cómo Goten fue humillado. Con la ausencia de Goku, Gohan y Vegeta, la Tierra quedaría totalmente desprotegida, siendo una presa fácil para Majin Buu, uno de los villanos más peligrosos de todo Dragon Ball. Con la ayuda de Goku y Piccolo, Goten y Trunks podrían aprender la fusión, dando nacimiento al joven guerrero Goten. Sus poderes eran impresionantes, a tal punto que fue capaz de transformarse en Super Saiyajin 3, la transformación más poderosa durante muchísimos años. Una transformación que ni siquiera Gohan y Vegeta pudieron alcanzar. Su poder era tal que fue capaz de superar en todo sentido a Super Buu. Sin embargo, debido a un exceso de confianza, Goten no podría acabar con Majin Buu, siendo posteriormente absorbido. Si hablamos en cuanto a poder, ya Goten en Super Saiyajin ordinario ya era muy superior a un Goku en Super Saiyajin 3, convirtiéndose en uno de los guerreros Z más poderosos, por debajo por supuesto de Vegito y de Gohan definitivo. Sin embargo, muchas cosas cambiaron con la llegada de Super, y eso no es novedad, pero una de ellas fue descartar por completo a esta fusión. Y no solo descartarla, sino que cada vez que aparece es una humillación. Si bien desde un comienzo de que aparece esta fusión, es una fusión sumamente chistosa, ya que recordemos que los dos individuos principales son niños, pero el punto donde llegan con el humor creo que es de verdad bastante exagerado, por eso digo que llega al punto de la humillación. Literalmente, cada vez que aparece, no sirve para nada. Y quizás ahora me podrás decir, no, lo que sucede es que ya su poder quedó muy atrás. Y posiblemente tengas una parte de razón, pero mira lo que te voy a decir. ¿Cómo puede ser que Tenjin Han, el maestro Roshi, Krillin, que son personajes, vamos a decir la realidad, muy pero muy débiles, tuvieron más participación que esta increíble fusión? Literalmente, cada vez que aparece Goten, que son unas participaciones mínimas, es para hacer algo sumamente humorístico al borde de la humillación. Vamos a ser sinceros, Goten no sirvió para nada en todo Dragon Ball Super hasta el momento. Incluso en la última película de Dragon Ball Super Super Hero, antes que salga ya se sabía que Goten iba a aparecer. Desde luego se sabía que iban a meter a Goten con la fusión fallida, pero siéndole sinceros, creí que iban a mostrarnos de igual manera a ese Goten que todos queremos ver. Ese Goten adulto que nunca nos mostraron de manera canónica, por así decirlo, ya que sí lo mostraron de manera oficial en Dragon Ball Heroes. Pero no, teniendo esa oportunidad de poder de alguna manera reinventar al personaje y darle más protagonismo a Goten y a Trunks, nuevamente los vuelven a utilizar para hacer más y más comedia. Y la verdad que en mi opinión es una pena, porque veníamos de Dragon Ball Z, en donde en una situación crítica, Goten y Trunks son los únicos capaces de defender la Tierra. Una situación muy pero muy seria, pudiendo demostrar que ambos tenían la capacidad con la fusión de superar incluso a un Goku en Super Saiyajin 3. En mi opinión me hubiera encantado poder ver un combate entre Goten Super Saiyajin 3 contra Freezer, por ejemplo. Que recordemos que en la resurrección de Freezer, tanto Goku y Vegeta no estaban en la Tierra. Por lo tanto, me hubiera parecido súper atractivo ver un combate entre ambos personajes. Goten seguramente iba a perder contra Golden Freezer, eso sin duda. Pero hubiera estado espectacular una muestra de cómo Freezer incrementó sus poderes a tal punto de poder superar a Goten. Y a la vez le das protagonismo a Goten, un personaje que, vuelvo y repito, fue uno de los más poderosos de toda la saga de Majin Buu. Pero bueno, definitivamente desde el comienzo de Super a esta fusión decidieron desecharla por completo. En Dragon Ball GT ocurre prácticamente lo mismo, en la cual hay una situación bastante curiosa, ya que en el combate entre Goku y Baby Vegeta, Goten y Trunks proponen fusionarse y dar nacimiento nuevamente a Goten. Más que nada para poder ayudar a Goku, y en ese entonces íbamos a poder ver a Goten adulto. Sin embargo, lamentablemente Goku tuvo que abrir la boca y decir que no lo hagan porque no serviría para nada, pudiendo bloquear cualquier oportunidad de que esta fusión aparezca.
De igual modo, sí nos mostraron a Gotenks adulto de una manera oficial pero no canon, y es ni más ni menos que en Dragon Ball Heroes. Sin embargo, en mi opinión, a donde a Gotenks le dan más protagonismo, quizás es un poco polémico, pero en mi opinión es justamente en los fan manga, que son creaciones, por supuesto, creadas de fans para fans. Como por ejemplo, en Dragon Ball AF, en lo que sería la saga de Psycho, por así decirlo, nos muestran un enfrentamiento de un Gotenks ya adulto contra Broly, el Super Saiyajin legendario, en donde este último es superado ampliamente por la joven fusión. También en el manga de Dragon Ball After the Future nos muestran a un Gotenks que es capaz de alcanzar el Super Saiyajin 4. Sumamente épico en mi opinión. Pero bueno, volviendo al caso, la verdad que es una pena la poca participación que le dieron a Gotenks en todo lo que es lo nuevo, por así decirlo, de Dragon Ball. Aunque algo también para decir es que en los últimos mangas de Dragon Ball Super ya podemos ver a un Goten y Trunks adolescentes y mal o bien le quisieron dar algo de protagonismo. Así que si nos ilusionamos, quizás más adelante podríamos ver algo más de lo que es Gotenks. Pero lo importante acá es qué pensás vos. ¿Para vos Gotenks fue una fusión totalmente desechada? ¿O crees que está bien la participación que le dieron en Dragon Ball Super? Déjamelo en los comentarios, que siempre los estoy leyendo a todos. Recordá que si te gustó el video puedes dejar un buen like y suscribirte para traer más videos de este tipo, y además me ayuda un montón a seguir creciendo. Hasta acá el video de hoy, yo soy Relay y nos vemos la próxima. ¡Chao!